Hola, ¿qué tal, papus? Bienvenidos una vez más al canal de Steven CR, trayéndoles el ganador del mod de la encuesta pasada, ¿verdad? La encuesta que les dejé en el mod de Argentina. Puse tres países para que ustedes decidieran cuál iba a ser el próximo mod en mi canal de Drian y Soccer 2016. El ganador fue la selección de México. Había dejado en las opciones a Colombia, Perú o México. Creo que México ganó con más del 50%. Entonces, esta vez les voy a dejar una encuesta. En este momento les va a salir aquí en una esquina arriba. Fíjense, en una esquina donde les va a salir la encuesta con tres países. Siempre va a estar Colombia y Perú. Y en vez de México, porque ya México sale de la encuesta porque ganó esta, vamos a meter a Chile. Entonces, elijan el próximo mod de país, solo de países, no de clubes. Elijan el próximo mod en mi canal para Drian Lee Soccer 2016. Entonces, elijan si quieren el mod de Chile, de Perú o de Colombia. No, por favor, no pongan aquí en los comentarios: Steven, haz el mod del Barcelona, haz el mod del Real Madrid, haz el mod del América, haz el mod de esto. No voy a hacer mods de clubes. Por favor, mis amigos, no insistan, por lo menos hasta el momento no vamos a hacer mods de esos. Tampoco me empiecen a decir: por favor, ¿por qué solo haces mocks de...? Unos me estuvieron diciendo que por qué de Argentina y no de otros, no. Ya les dije que poco a poco voy a ir haciéndolos. No me empiecen a decir: haz el mod de Venezuela, haz el mod de Honduras, de Salvador, por favor. Amigos, yo expliqué en el video anterior que todos van a ser introducidos en la encuesta. O sea, cada vez que un país gane, vamos a meter un país nuevo. Y en algún momento ahí va a entrar Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Venezuela. Todos los países de América van a entrar, entonces tengan paciencia. Vamos a ir haciendo mocks poco a poco, ¿verdad? Porque también es bastante trabajo. Como ven aquí el mod de México, muy bonito el fondo de pantalla, la pantalla de inicio, ¿verdad? Con Andrés Guardado y el Chicharito Hernández, porque yo sé que es un ídolo para la selección de México, ¿verdad? Y para el Bayer Leverkusen. Entonces pusimos ahí al Chicharito Hernández. Aquí vemos el fondo como una interfaz cambiada en verde y rojo. Aquí podemos verla, que se ve la mitad verde y rojo. Se ve muy linda la interfaz. Las monedas ahí se ven, ustedes ven ahí que están cambiadas, como digamos se ven bonitas, se ven unas monedas mexicanas. Aquí vemos las estrellitas, ¿verdad? Las estrellas que hacen que, digamos, para ver la valoración del equipo. Ahí vemos que son estrellas mexicanas. Vamos a ver lo que son los jugadores. Aquí vemos la imagen en verde, la imagen la silueta de jugador incógnito, ¿verdad? Tenemos aquí en lo que es gestión, tenemos el campo cambiado. Vamos a darle créditos. No me acuerdo quién fue, de dónde fue que agarré el campo, esta imagen de alineación, agarré el radar y agarré los botones. Pero no se preocupe, amigo, aquí le voy a dejar los créditos a vos. No me acuerdo tu nombre, pero aquí abajo en la descripción va a decir créditos al canal de donde cogí los botones, la imagen de alineación y el radar. Entonces aquí abajo les voy a dejar en la descripción el canal de este amigo para que puedan ir a ver sus mocks también. Entonces, como ven, aquí vemos toda la plantilla de México al 100%. Ojo, aquí hay jugadores que no son mexicanos, como Esturaro, Poli, Borriello, Bertolacci, Cannavaro, Ranocha, De Rossi. ¿Por qué? Porque casi no hay jugadores de México aquí en el DLS 16. No sale el Chicharito, por si me van a preguntar, no sale porque es de Alemania y ustedes saben que aquí no está la liga alemana y tampoco se puede agregar, no se puede agregar la liga alemana. Entonces se complementó el mod o se finalizó agregándole jugadores de Italia, ya que tienen una similitud en la bandera, ¿verdad? Que es verde, blanco con rojo, nada más que México tiene como escudo en el centro con una águila, ¿verdad? Entonces se agregaron los jugadores ahí para terminar la plantilla, porque si no, no se podía hacer. Ahí ven Carlos Vela, Dos Santos, ven todos los jugadores ahí importantes, ¿verdad? Ochoa, Moreno, todos sus jugadores. Entonces, como ven aquí los uniformes, ahí ven los uniformes, verde, me imagino que son los actualizados. Vemos el Estadio Azteca, ahí tenemos al Azteca. Nos vamos a meter aquí en personalizar equipo. Todos los escudos ya saben que vienen en HD y totalmente actualizados. Bueno, aquí no. Editar equipación para que vean las equipaciones, local, visita, los de portero, ahí está todo eso, viene con el escudo. Aquí ven que donde venía la bola, el planeta ese de online, viene con un escudo de México. Aquí vemos DLS México Rating, lo que son los logos de las esquinas cambiadas a DLS México, DLS Online México. O sea, se ve muy lindo. Vamos a ir a ver lo que es, bueno, ya ustedes saben lo de los guantes, no se los voy a mostrar, pero vamos a ir a lo que es ya lo que es el partido, para que ustedes vean los cambios. Ay, perdón, no les enseñé el foco
fondo, no les enseñé el fondo, bueno, ya casi se los enseño, el fondo de que estaba ahí detrás de todo eso, ¿verdad? Entonces aquí vemos las imágenes de, digamos, las luces de fondo que son verdes, vean la imagen de alineación que se ve bien bonita, las luces del público que son verdes a lo estilo mexicano, aquí ven las tarjetas, aquí sí se ven bien las tarjetas de los jugadores que son banderas de México, se ven muy lindas, aquellas como están los jugadores al 100, las banderas se ven negras, entonces por eso no se notaban. Aquí ven los controles y el radar muy bonitos, en verdad, a este amigo que agarré las cosas de su canal, pero igual le estoy dando créditos y aquí voy a dejar su canal en lo que es en la descripción del video, ¿verdad? Para que puedan suscribirse al canal de él. Ya saben que también vienen cambiadas la publicidad, ustedes ahí van a estar viendo la publicidad que viene cambiada, viene la transmisión de ESPN, no la cambio porque dice que a todo mundo le gusta la transmisión de ESPN, o sea, se ve muy 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 bonito, allá ven las luces de fondo, se ve súper lindo, nos vamos a salir, allá ven, como ven, ven al fondo lo que es la publicidad, entonces nos vamos a salir del partido para poderles enseñar eso, bueno, damos el partido por perdido, eso no importa, vamos a ver. Aquí les hablaba de esta imagen, vean qué bonita se ve, ahí se ve el Chicharito, se ve Rafa Márquez, un ícono de la selección mexicana, se ve Giovanni Dos Santos, Carlos Vela y dice DLS México. Espero les haya gustado el mod, ya saben que los links de descarga van a quedar en mi blog. Aquí abajo en la descripción va a haber un link que los va a llevar a mi blog directamente y ahí van a estar los enlaces del APK, OBB y Data, todos por separado, por Mega y por Mediafire para que los puedan descargar. Descárguense los tres para que les sirvan. Si quieren la plantilla de México tienen que descargar la data, si no quieren la plantilla de México solo descargan el APK y el OBB, pero es mejor que descarguen los tres para que sea completo el mod, ¿verdad? Vamos a ir al tutorial de instalación, no se vayan para que aprendan a instalar el mod, papus, ya vuelvo. Papus, estamos de vuelta en lo que es el tutorial de instalación, aquí vemos al fondo a Rebeca Marí Gómez, una cantante, ¿verdad? Es como mitad mexicana estadounidense, Becky G, para que la conozcan, es como rapera, canta pop mexicano, entonces todo eso, ¿verdad? Canta español, inglés, por si me van a preguntar por el nombre de ella. Nos vamos a ir a cualquier gestor de archivos, ya sea el Z-Archiver, el X-Filer Explorer normal, el gestor de archivos del teléfono, el X-Filer Explorer Pro, todo sirve, todo sirve. Nos vamos a ir a cualquier gestor, vamos a entrar a la memoria interna, o obviamente en la memoria interna van a quedar las cosas. Si ustedes descargaron las cosas por Mega, les va a quedar en la carpeta Mega Downloads, que aquí está en la memoria interna, como ven, Mega, y aquí en Mega Downloads les va a quedar las cosas si las descargaron por Mega, pero si las descargaron por Mediafire se van a ir a la carpeta Download, que está aquí. Entonces yo tengo las cosas aquí para que ya trabajemos con eso. Lo primero que van a hacer es instalar el APK, como ven, esa es la imagen, el icono de la aplicación, para que vean, ahí se ve Chicharito, DLS México, se ve bien bonito. Le van a dar en instalar. La aplicación ya instalada, ya el juego instalado pesa 307 megas, así para que sepan de una vez, ¿verdad? Para que abran campo, para que metan el mod. Le dan en instalar, yo no lo voy a instalar porque yo ya lo tengo instalado. Le dan en finalizado o realizado, no lo abran. Van a ir a hacerlo el OBB. Les va a quedar esto, cuando descarguen el OBB les va a quedar un archivo comprimido, lo único que van a hacer es descomprimirlo o extraer, le dan, como sea, le dan en extraer y no les va a dar ningún problema a la hora de extraer, no les va a decir excepción encontrada ni error ni nada, esperamos a que se extraiga y vamos a instalar el OBB, ya con este OBB instalado ya podemos jugar. Pero no van a tener la plantilla de México. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a meter adentro de esta carpeta que dice DLS México. Y esta carpeta que dice com.dls México, Steven CR, la van a mover a la memoria interna del teléfono. No a la tarjeta SD, a la memoria interna del teléfono, porque si no sirve. Porque si no, no sirve. Entonces le van a dar en mover a la ruta Android. Luego le van a dar en OBB. En la memoria interna, ¿verdad? Y aquí la van a pegar. Yo no la pego, perdón, porque ya aquí la tengo pegada. Como ven, com.dls México Steven CR. Entonces ya con eso ya les va a servir el juego. Ahí me disculpa si escuchan un avión de fondo. Es una avioneta. a ver si pasa. Ya pasó. Es una avioneta que anda ahí haciendo sus trabajos, sus labores ahí con las plantas. Me imagino que anda regando plantas de esas piña y banano y todo eso que riegan. Entonces, para no aburrirlos ya con el cuento, vamos a borrar esto que ya no lo necesito, que es el OBB y la aplicación, el APP. Y nos va a quedar la data. Ya ustedes pueden jugar y no van a tener la plantilla de México ni las monedas ilimitadas. Pero si quieren las monedas ilimitadas y la plantilla de México, necesitan descargarse el data, necesitan instalarlo.
moverlo a la ruta Android y en lugar de darle en OBB le van a dar en data. Aquí viene el archivo comprimido, le van a extraer o descomprimir, les va a dejar esta carpeta DLS México, se meten ahí y van a mover la que está dentro, que dice com.dls México Steven CR, la van a mover a la memoria interna del teléfono, ¿verdad?, a la ruta Android data, y aquí la van a mover. Como ven, aquí yo ya la tengo pegada, entonces no la voy a mover y ya listo, van a tener el mod al 100% funcionando. Este es el mod de México, amigos, espero les haya gustado mucho. En verdad me esforcé para que les gustara bastante. Ahora vamos a ver cuál va a ser el próximo mod. Ya saben que pueden votar, ahí pueden ver la votación. Ahí al principio del video dije que les iba a salir un cuadrito con la votación en la encuesta, donde van a poder votar por el próximo mod, ya sea de Perú, de Colombia o de Chile. Ya saben, pronto estaré trayendo más mods, estén tranquilos, de todos los países, no va a faltar ningún país. Gracias por ver el video, esto es todo por hoy, hasta luego, chao papus. Este es tu canal, si has llegado hasta aquí, pulsa en el botón que pone suscribir, deja tu comentario, sugerencia y opinión. Steven CR, aquí es el Master Boss. Este vídeo se ha acabado, pero quedan muchos más. Entra en la pestaña vídeos desde su canal, deja pulgar arriba para ofrecer tu apoyo. Suscríbete al momento porque así irás en su rollo, y dale a la campana para notificación. Quédate con Steven siempre al pie del cañón, pronto nuevo vídeo y más material. Síguele en Twitter y en este canal. Yeah.